Omaha is a city of culture for excellence. It has a legacy of literary tradition to be the birthplace and writers such as Juan de Castellanos, Sor Francisca Josefa del Castillo, Prospero Morales, among others. Its people, its culture and traditions have led to the government of the capital to open space for art events that are now recognized national and international. But the culture has been lost. Drugs. Alcohol. Gambling. Smoking. But today we focus on the video game addictions. Everything in the sales is bad, the size goes, and in the case of video games are not the exception. Some of the players away from reality to take entire days a glued to the controls. This is one of the most addiction in adolescence and present as output a personal problem of substance. This addiction calls along lines. The addiction to video game has many consequences. For example, can produce stress. This is one of many consequences of addiction. For this reason, we decide to do some interview. Where do you like to play video games? Pues, yo creería que de los mejores sitios de Xbox es Gamers, porque tiene mejores equipos para entretenimiento de nosotros. Bueno, a mí me gusta ir a Wimper porque me dan buenos precios y por ser cliente fijo, pues baratas las consolas. Gracias. ¿Más conocido es Wimper? ¿Ya? Wimper. Yo prefiero Dimension Games. Phone calls of young who spend 10 hours a day and spend more than 200 pesos a month immersed in the world of video games. Even has managers spend some the face establishments. There are some children who run away from school to go play, and it became almost an habit. On reason to the curiosity, we decide to make some interview to see the point of view on this addiction. La adicción a los juegos pues tiene la misma relevancia que cualquier otra adicción, como puede ser la del cigarrillo, la de la alcoholemia. Pues estas adicciones, tanto como tienen puntos favorables, también tienen puntos negativos. Los negativos pueden ser que a los adictos se pueden alejar de las familias, ya no comparten con los amigos casi. Con los únicos que pueden compartir sería con los que van a los chuzos de ellos. Pues positivos hay muy pocos. Uno sería pues que coge más habilidad, tanto motriz como para pensar como más rápido. No, pues ante todo la adicción a los videojuegos produce problemas tanto psicológicos, tanto mentales, también físicos por la no adaptación a la vida social. Y el rechazo como tanto en amigos y la falta de control de los padres de familia produce ante todo esto, esta problemática que
que está afectando a muchos jóvenes, de, ya sea del mundo propiamente de acá de Tula. Pero compañeros, no necesariamente se tienen que apartar de las familias o de los amigos. Pueden, uno puede utilizar, tener unos horarios para jugar estos juegos. O sea, ¿sí me entiende? O sea, ponerle un horario especial para que no sea adictivo. ¿Sí? Pero como en muchos casos ya, pues, como en muchos casos se han visto, los videojuegos producen adicción, por eso se llama adicción a los videojuegos, porque por ejemplo juegos así de violencia ya sea causen adicción, ahí producen la acción de cometer estos errores que ya se dan en los videojuegos, se producen en la sociedad. No necesariamente, porque hay gente que sabe qué es lo que hace, sabe cuáles son sus acciones y las toma pensando antes de hacerlas, ¿sí? Entonces puede que no tenga que hacer esas acciones, puede que no sea adictivo, ¿sí? Ellos toman como ejemplo esas acciones de los videojuegos y lo incluyen en su vida social y pueden suceder muchas cosas y pueden máximamente llegar a la por ejemplo, los suicidas o a la muerte de otros. No crea. Los adolescentes también saben diferenciar el bien del mal. Depende de la educación que le hayan dado a sus padres. ¿No crees? Bueno, pero ante todo, ya hay que saber diferenciar en qué es una adicción y lo que se sabe jugar, porque no solamente todos los videojuegos son adicción y producen adicción. Como usted decía, eso se puede controlar, pero eso hace parte del control de la familia, ya sea el espacio o amigos. Bueno, yo al comienzo compré ese juego creyendo que iba a ser algo bueno para mi vida, iba a ser una herramienta que tal vez me podía desarrollar alguna parte de mis reflejos, no sé, algo que me iba a poder beneficiar de cierta manera. Después me di cuenta de que no lo era, se empezó a convertir en una adicción, en un problema que uno, que tú ves que está ahí pero no lo asimilas, no lo tratas de cambiar y estás, necesitas de él para sentirte bien. O sea, ya era una adicción a la que me metía y ya no podía salir, necesitaba de eso para estar bien. Yo compré este juego porque, pues la verdad, me gusta mucho, es como que mi tipo de juegos, es de aventura, es de acción. Para mí es lo aburrido y pues, no sé, sinceramente veo como gran potencial de los videojuegos que me acerca mucho a mi identidad. Somehow escaping from the world. Yo no sabía lo que estaba entrando. Me identifico con este juego porque me parece que tiene una muy buena historia, que tiene buenos gráficos, que tiene una gran similitud con lo que yo me identifico, con mi forma de ser. Y pues la verdad me la paso jugando este juego porque tiene, aparte de que la historia es muy interesante, cuentan mucho sobre demonios y dragones y sobre la antigüedad, sobre templos de indígenas, sobre rituales antiguos, y pues sinceramente para mí es muy interesante. Oye, hijo, ¿todavía jugando eso? ¿Por qué no has apagado la consola si ya a estas horas deberías estar haciendo tareas? ¡Ah, no me moleste! ¡Déjeme jugar! Hijo, te doy un minuto para que apagues esa consola. O la apagas tú o la apago yo. ¡Ay, no mames! ¡Se mete en mi vida! ¡Ay, Dios mío! Este muchacho quiere hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces te he dicho que apagues esa consola? ¡No, papá! ¡Espera! ¡No, señor! ¡Ya no, apagas! ¡No! 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 ¡Ni un momento más con no, eso! ¡No! ¡Espera!
¿Pero qué le pasa? ¡Es mi juego! ¡No se meta! A mí te lo voy a venir aquí. ¿Pero por qué te tuviste que... ¿Por qué tuviste que apagar? Es que no, yo... Es mi juego, no te tengo por qué meter. Hijo, no te reconozco. Desde que estás jugando has cambiado. Ya no te arreglas, no te bañas, no haces las tareas. ¿Qué te está pasando? Tú no eres el mismo. ¡Reacciona, por favor! El hecho de eso no quiere decir que te metas en mis cosas. ¡No! ¡Esto no es justo! ¡Cielo! ¡No! ¡No! ¿Cuánto me arrepiento de esto? ¡No! Tunja is a beautiful city. Don't let the corrupt addiction.